Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de gatito. Los materiales que vamos a estar utilizando son la placa PPL88, estampador transparente, tarjeta scrapper, glitter morado de Madame Glam, retira cutículas, dotting tool y una brocha. También vamos a estar utilizando esmaltes de los colores rosa, morado, verde y blanco, esmaltes especiales para estampar en gris y negro, esmalte transparente y un top coat de base al agua. Voy a comenzar esta manicura aplicando dos capas de esmalte rosa de Leticia Well en todas mis uñas. Y en el dedo meñique voy a estar aplicando el glitter morado de Madame Glam. Para ello, una vez que acabamos de pintar la uña, sin dejarla secar, la sumergimos sobre el glitter y este se quedará pegado, ya que si dejamos secar la uña, el glitter no se pegará. Lo sacudimos un poco para retirar el exceso y con ayuda de una brocha, una vez que el esmalte esté seco, o sea, esperamos unos 3-4 minutos, ya podemos retirar el glitter sobrante. El día de hoy voy a utilizar la placa BPL88 y voy a estar utilizando el esmalte negro especial para estampar de CAS para recoger el diseño de los gatitos. Y una vez que tengamos nuestro diseño en el estampador, vamos a ir coloreando con ayuda de un dotting tool. Los gatitos que tenían los ojos un poco abiertos les puse un poco de blanco para que no se les vieran los ojos grises. Y el cuerpo y la cabecita pues lo coloreé en un tono gris. Las hojitas las coloreé en verde y el resto de los diseños, las flores y corazones, los estuve coloreando en morado. Y para realizar nuestro sticker aplicamos una capa de esmalte transparente. Como os digo siempre, que no sea de secado rápido, ya que así el sticker se seca demasiado rápido evidentemente y se queda duro y no queda demasiado bien en la uña, se suele romper y además no pega muy bien. Y bueno, esta vez en vez de retirar el sticker del estampador, lo apliqué directamente y con ayuda de un retiracutículas vamos retirando el sobrante del sticker. Y si vemos que una vez que hayamos retirado el sobrante nos quedan algunos pedacitos, pues nos ayudamos con un pincel mojado en acetona para retirar los excesos. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el de base al agua de Bon Pretty, que me encanta este top porque no corre nada los diseños. Y bueno, pues ya tenemos lista nuestra manicura y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!